Hola amigos, aquí el profe de Eto Gaming y en este video vamos a ver si las torres son tan inútiles como se dice, bajo la perspectiva del buen I am Magic. Así que quédense a ver este video porque vamos a ver cuál es su opinión, cuál es su análisis. Si es que en algún momento te llegaste a frustrar porque las torres no sirvieron como buena defensa, o al contrario, puedes pensar todo lo opuesto y decir, considerar que sí sirven. Vamos a ver qué tal funcionan de acuerdo a la opinión de A Magic en Age of Mythology Retold. Hey everyone, so I know I haven't posted a video in a while and I'm still recovering from the operation that I had on my eyes, so things are a little bit blurry still, but I'm gonna starting to play and starting to get back into it very soon. Okay. Dice que no había posteado algún video ya en algún tiempo, pero que se está recuperando de una operación que tuvo en el ojo y él percibe las cosas un poco borrosas todavía, pero espera regresar muy pronto con la constancia que tenía antes. One thing that I was watching a lot of streams lately, and I've had this opinion for quite some time, but it kind of feels like to me that towers and just defensive fortifications in this game are somewhat useless. And in this video, I'm going to be talking to you about it. Note that this is an opinion. Everyone has their opinions. Maybe the fact that, static defenses are weak in this game is actually Dice que los edificios defensivos en este juego, en esta versión, son, en su opinión, inútiles. Son baratas. Si eres griego, lo compras por 150 de madera y 50 de oro. Y si eres egipcio, te va a costar 200, una torre. Va a tener 750 puntos. Para los barcos es diferente. Recuerden que es un poquito más efectiva contra barcos. Y va a tener más rango para la caballería. Because purchasing another tower after that for 8 DPS and 750 hit points, it doesn't do that well in terms of actual military combat. So if you're trying to use it to push an opponent and whatnot, it doesn't do that well. So what I'm going to do first is just Dice que inicialmente las cuatro torres que te dan en tu centro urbano son buenas, pero ya si las construyes a este nivel, ya no lo son tanto cuando empieza la batalla o te empiezan a pushear o incluso tú empiezas a pushear. go and do some tests. I'm going to test each unit and I'm going to test it in the old game as well to show you the difference. And then at the very end of this video, I'm going to give you my opinion. Dice que va a testear con algunas unidades, con diferentes unidades, estas torres y también las del juego original de Age of Mythology. Está midiendo el tiempo que tarda una torre en matar a un hoplita. So 19 seconds to kill a hoplite, which 19 segundos en matar un hoplita. Para él parece, para él es muy, muy, es mucho tiempo. Y si se mueven, pues menos. Ahora en el otro juego.
Entre 10 y 11 segundos tardó esa torre del juego anterior, el Shomitoli clásico, en matar una plita. This is with the bonus multiplier as well. It takes about 30 to 31 seconds. Toma más en matar a un Hippicon. Incluso con las mejoras. That's a very long time to kill a single unit. On the older version of the game, as you guys can probably see here, this is with crenellations as well. And on here it takes. Ya tiene la mejora también. Y ahí igual tarda 10 segundos, 11. When you looked at the towers that we were testing right now, they were the weakest version of the tower. You also have access to the guard tower and the ballista tower. However, in my opinion, it doesn't really make much of a difference between the two, because as the towers get stronger, the units are getting even stronger. So while you're spending a significant amount of money to upgrade the tower, you're it's not actually getting that much. Y dice que no te da mucha diferencia porque las unidades que con el tiempo van a ir mejorando, al igual que la torre. O sea, le haces mejoras a la torre, pero también le das mejoras a las unidades. Y no tiene mucho sentido. Y que es cara la mejora de la torre. ...17 segundos... Dos torres y una Migdol. Ahora está comparando. Ya mató a dos acá y ya va por la mitad del tercero acá. Puede ser punto 3, más o menos más efectiva la Migdol. Dice que es la peor unidad que puedes hacer para atacar una plita, pero aún así es más efectivo. Son más efectivos 5 lanzadores de onda que una torre. Y creo que lo hace de esta manera porque cuestan más o menos pues lo mismo, ¿no? En términos de materiales de construcción. Poco menos. Pero dice que a pesar de que son más débiles que en el juego original, si tú eres un jugador agresivo, pues vas a seguir haciéndolo de la misma manera sin importar si las torres te ayudan o no. De todas maneras, pues las torres son te sirven de algo, pero no es como que en esta versión te sirvan igual que antes. Dice que está favoreciendo principalmente a los jugadores que son muy agresivos, a los que son muy defensivos, pues no. Y muchos de nosotros empezamos siendo defensivos porque no conocemos las estrategias para ser agresivos o atacar en tempranas, pues en early game.
Dice que las torres necesitan un aumento de daño por segundo. Lo necesita. Sí, dice que es muy lamentable que se tarde 21 segundos en eliminar a un hoplita sin mejoras. Y sin estar en movimiento, porque vimos cómo movía los dos hoplitas anteriormente y pues no les hizo nada casi. Lo mismo que estoy diciendo. Then you can make towers, it might be useful. But in terms of using towers to push the way that we used to use them before, or using towers as a fallback point, it just isn't there anymore. Y aún así, pues las torres son buenas para darte visibilidad y para guarecer a tus unidades, pero pues no son lo mismo de antes defensivamente. Dice que con Loki, si te ataca con Loki y te ataca con sus armas incendiarias, pues tus torrecitas no te van a ayudar en nada. Y que el centro urbano sí da más daño, pero las torres... Nadota. Y pone otras dos situaciones. Bueno, ya la de Loki le había explicado que si en el caso de que vayas perdiendo territorio y sin ningún tipo de defensas como las torres, pues es justificable, no pasa nada. Pero ya es un poco tonto, en sus palabras de Magic, que pues te manden unos contrarios con Gea, dos mejorados a héroes o unos cuantos, aunque no estén en héroes, y te empiecen a tirar las torres sin más, ¿no? Y las torres no pueden hacer nada por tu pequeño centro urbano o por tu base original. Lo mismo con Loki, con las armas incendiarias. También hace la comparación y el análisis de este comentario de imagina que a un Hippicon, que es más débil que un Contrario Atlante, le tarda 21 segundos, o cuánto eran, 18, 21 segundos, no es cierto, 11 segundos en matarlo, ya no recuerdo, ¿no? Entre 11 y 21, imagina cuánto tardará en matar a un Atlante, a una caballería, a una unidad de caballería Atlante. Comenta que necesitan un bufeo estas torres de un 30 a un 40% en el daño por segundo. Entonces,
los invita a que dejen su opinión. Yo creo que no va a decir nada más relevante. Yo también los invito a que me comenten, a que digan qué opinan, si es que son jugadores defensivos, agresivos, si dependen mucho de las torres o no, o les da igual. Comenten qué otros creadores de contenido desean que reaccione, desean que yo comente. Por ahí me pidieron uno acerca de Age of Empires 2. La verdad es que no me atrevo a... Y una disculpa, no me atrevo a hacer comentarios acerca de ese juego porque no lo conozco. Soy jugador 100% de Age of Mythology. Una disculpa. Pero si me recomiendan algún contenido respecto a Age of Mythology Retold o al Age of Mythology Legacy, como Magic lo llama, o el clásico, con todo gusto lo comentamos. Yo soy el Profeta Gaming y espero que les haya gustado y les sirva de mucho, sobre todo, este tipo de información. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo directito o video. Hasta la próxima.